Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate entre los candidatos a la presidencia. Usted no cuestione si los candidatos aquí presentes son los mejores para tomar las riendas de la ciudad. Haya sido como haya sido, ellos han llegado hasta aquí con base a muchas fiestas y promesas no cumplidas, pero manejarán en caja de cristal el dinero del pueblo. Cedo ahora la palabra al candidato por el partido Todos Robamos Impunes, Tri. ¿Qué tal? Buen día tenga todo el irrespetable. Le saludo un servidor, dolor de muela insoportable. Andrés Manuel Madero, nieto, gran burócrata del partido que representa nuestra prostitución demócrata. No se preocupe, seré breve. Soy consciente de que no les interesa escucharme ni a mí que me oigan. Mi nuevo cupé lo debo a ustedes. Tengo un tesoro que robar. Ustedes creen elegir y yo finjo dialogar. No hablaré mal de ninguno de estos incompetentes. Robaré más y censuraré opiniones diferentes. Bajo el marco de la legalidad, si usted se porta bien, le doy despensa y una tele de alta calidad. Me escojan o no, ya la tengo ganada, es mi tercer candidatura. A la izquierda ya la tengo controlada, hipnotizada con eso del poder para el pueblo. La democracia es un chiste, lo demuestra el votante promedio. Muchas gracias, honorable candidato. Cabe señalar que aunque no soy la señora de la casa, todas sus palabras me han parecido convincentes. Ahora pasaremos con el candidato del Partido Nacional Retrógrado, que su último puesto fue el del director del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. Adelante, Malafama. Queridos ciudadanos, permítanme comenzar. Yo no propongo cambios que los puedan convencer. Trabajo para unos cuantos que me van a respaldar, así que vamos al grano. Lo que quiero es el poder para empezar. Yo les prometo secuestros y asesinatos y desvío de recursos a favor de unos cuantos. Bajar el presupuesto en salud y educación, censurar con mano dura el derecho de la expresión, acabar con las pensiones de los adultos mayores, privatizar el agua y más impuestos a los pobres, despojar a campesinos de todas sus tierras, trabajar con el narco, seguir exportando hierba, continuar con la estrategia de las desapariciones, abrir una cuenta en Suiza para ocultar los millones que me voy a llevar cuando todo haya acabado, y utilizar el fuero para no ser atrapado. A lo mejor, in this moment, other people in other countries viendo this debate, so I will speak in English. Thank you for my amigos from AH Studios for the infrastructuration para hacer el video. Why the rito, 7-Up, Forever Alone, Kentucky Fried Chicken. Haga Happy Christmas, yo lo swag. Please, Mr. Lagañita, comience con su discursation. Antes que nada quiero dejar en claro que voy a hablar con la verdad. ¡Rastero! What do you say? Aquí solo se hace lo que dicta la ley. Ni de derecha, ni de izquierda, ni centro. Yo veo primero por el pueblo. Para que vean que es cierto, les prometo hacer un cambio en el aumento de impuestos mientras no se toque mi sueldo. El puesto no es para el que trabaja, por supuesto en esto gana el candidato más apuesto. Yo ya llevo la ventaja y como sé perfectamente que la educación es lo más importante, les prometo firmemente una inyección educativa sustentada con inversión extranjera, mejorando así la pinche economía del país. Y eso es lo que acabo de decir. Si te perdiste en mi discurso es muy normal. No importa lo que diga, todos sabemos que va a seguir igual. Máximo agradecimiento a los presentes y al respetable. Espero sus dudas se hayan engrandecido y ahora no tengan ni puta idea de por quién votar. Ya para finalizar, quisiera decir que aunque no soy una figura pública, aquí estoy dando cuentas que no debería. Y perdón, señor cardenal, pero que chinguen a su madre. Adelante, Lúdico. Les voy a comentar que si van a votar, elijan bien a la persona que los vaya a robar. Me presento, soy su candidato por desgracia, para esta dictadura con disfraz de democracia. Permitan que apalabre, que hable, aquí la economía trae calambres, el sueldo es miserable. Con ese salario sé que se mueren de hambre, lo aumentaré los pesotes pa' que les peguen en su madre, compadre. Tengo la mentalidad de Trotsky, soy un tipo culto, escucha Mozart y a Tchaikovsky. Los índices no mienten, pero por si dudan de mí, soy el mejor según cosméticos Mitofsky. Bueno, como ven, yo soy el tipo correcto. Échenle si quieren un ojito a mi trayecto. Prometo que empiezo con 1,000 proyectos y si yo no los termino, pues que lo haga el que se quede con mi puesto.